que llega un champiñón. Entre más lo haces, más fino. Odias hacer ensaladas. ¡Palo! ¡Palo, palo, palo! Rapidísimo, no lo alcanza. Corre Mbappé, se mete en el área. ¡Uy, penal! Y se... Y el pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz. ¿Cómo es? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Todo bien? Real, estoy bien. Normal. Aquí algunas computadoras de algunos de mis familiares, como el de mi hermana. Muy interesante. No sé cómo lo haces, viejo. Oye, acabo de ver a la profesora de química cayéndose por las escaleras. ¿Ah, sí? Oye, ¿estás bien viejo? No sé, bro, es que ayer vi una noticia sobre la escuela en la tele. No pensé que fuera tan jodido, la verdad. No sabía lo que estaba pasando. Escucha, pero no, ¿qué se puede hacer? Don't link me, don't hit me when you hear this and tell me your favorite song. Don't tell me how you knew it would be like this all along. I know the truth is you won't love me until I'm gone. And even then the thing that comes after is moving on. I can't even capture the feeling I had at first. Meeting all my heroes like seeing how magic works. The people I looked up to. Ya pues, señor oficial, fue un accidente, no sea malito. Señora, usted excedió el límite de velocidad y eso tiene multa. Mire, ¿qué le parece si yo le doy estos billetitos? Y así hacemos como si nada hubiera pasado. Bueno, pero que sea la última vez que pasa. No se preocupe, señor oficial. Disculpe. Iconic duos ripping split at the seams. Good-hearted people are taking it to extremes. Leaving me in limbo to question what I believe. Vea, me cansa. A ver, veremos YouTube. A ver, este. Nah. Aburrido. A ver. Ven a cenar. Ya voy, mami. Todo bien,
siéntate, hijito. Chema, hoy día te vi sobornando a un policía. Yo no pensaba que hacías eso. Ah, sí, pero es que como están las cosas en el país, hijito, mejor no hablemos de eso. ¿Pero cómo están? Tú sabes, ¿para qué te vas a preocupar? Tú no vas a vivir aquí. Tu papá te va a pagar la universidad. Entonces, ¿para qué vamos a hablar? Mejor no hablemos de esas cosas. Y comer rápido porque me tengo que arreglar mis uñas, están horribles. Sí, también, ¿no? Che, te cuento que he visto unos zapatos Adidas buenísimos. Así, baratos, $170. ¿Será que me los puedes comprar, por favor? Claro, deja que busque la tarjeta de crédito de tu papá y te los compras. Ya, listo, gracias. Online. Ay, no entiendo por qué le dices niño rata si vos eres el más rata acá. ¿Cómo? ¿Yo niño rata? Es un arte, vos no entenderías. Buenas, le molesto. Disculpe, les explico. Mira, yo no vengo de acá. Yo vengo de un país en el que tenemos muchos problemas. Apenas podemos comprar pan, cebolla, cosas así. La verdad, necesito ayuda. Sería bueno que me colabore con unos chupetes. A ver, dime, ¿y cómo llegaste acá? Todo por tierra, mi hermano. No viniste en avión. Exacto. Se nota que no saben la problemática de Venezuela. Mire, en Venezuela no hay dinero, hay muchos problemas, hay mucha injusticia y la verdad es que está muy grave. Y cuando apenas llegué a Bolivia no tenía ni dónde caer muerto. ¿Sabes los chupetes? Muchas gracias, mi hermano. Pero, a ver, explícame, ¿cómo llegó tu país a estar así en esta situación? Igual que aquí. El presidente se quedó mucho tiempo y nos callaba la opinión hasta que un día de repente se nos fue nuestra Venezuela libre. Yo la verdad es que me iré pronto de Bolivia porque yo ya viví esto y no pienso volver a vivirlo. Pero de todos modos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Eric, tenemos que hacer algo. ¿Por qué quieres que hagamos? Tenemos que ayudar, es nuestro hogar. A pesar de que nosotros nos vayamos a vivir a Estados Unidos, no podemos dejar que Bolivia se convierta en un infierno. Ya, pero no sé, tal vez podríamos pintar las paredes. Sí, eso sería muy tonto, nadie las vería. Esto sería muchos meses. ¿Sabes qué se te ocurre? Ya sé, podremos hacer un post en Facebook, ¿te parece? Facebook, sí, buena idea. Tengo muchos seguidores y amigos. ¿Ves? Todos son fans. Ya logramos, ¿sí? Ya, ok, saludos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra. Bueno, ¿ahora qué ponemos? Tiene que ser sutil, pero tiene que llegar a la gente. ¿Sabes? Podemos poner cómo se está encaminando el país políticamente. A ver, ya. Pero esperamos a que la gente reaccione bien. Sí, sí, ojalá. Ya. Che, oye. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Ay, espera, la publicación. A ver. Puro comentario negativo y pura burla. ¿Qué se puede hacer? Chicos, no se lo pueden tomar en serio. Para nada. No sé qué voy a hacer, la verdad. ¿Pero qué se puede hacer? Pero no toma la importancia, hermanito. Tenemos que cambiar. De nosotros depende el cambio. Pero a ellos no les interesa. Depende de los jóvenes. El gobierno no va a hacer nada. Es una pena. Nos quejamos de cómo está nuestro país y de quiénes lo dirigen. Nuestros líderes. Pero,
¿Cómo podemos expresar nuestras opiniones si somos tan conformistas? Si hacemos el mínimo esfuerzo, si copiamos en nuestros exámenes, comemos en clase, no respetamos las señales de tráfico y botamos basura en cualquier lado. Por eso hoy día les invito a que puedan realizar un cambio. Por una Bolivia mejor, porque Bolivia puede crecer. Sí, loco, esas son puras burradas. Vete a dormir, estás cansadísimo, parece. Te llenas de puras noticias falsas. ¡Es que son ceras! ¿Qué estás haciendo con esos papeles, Fernando? No se prueben, me los han tirado. Ah, pues devuélvaselos. Viejo, ¿estás bien? En serio, te veo medio enojado. No, a ver, es que ayer intenté hablar con la gente y no me tiran bola. Me dicen, ¿para qué pierdo mi tiempo? Incluso ni me miraba. Con razón el país sigue tan a la mierda. Mira, tranquilo, ¿ya? Mañana es feriado. Mañana a las 6 vienes a mi casa y vemos qué hacer. ¿Qué te parece? Ya, ya, ¿ya? Ya. Dale. Está bien. Chao, te cuidas. Chao. Está bien, muy bien. Tranquilo. ¿Qué cuentas? Pasa, pasa. Ya, ya, ya. Cerra la puerta. Cierta, por... ya. Dale, sí. Ven, rápido. Hay que apurarnos. Ya. Ven, rápido. Ya, vete los zapatos. Ya está. Perfecto. Ya, ven, sube. Ay, no. A ver, revisemos los hechos. ¿Qué hiciste ya? A ver, realicé una publicación en Facebook, ya. Hice una exposición en el cole, uh-huh. Pero nadie me tiró en bola, o sea, en vano. Pero, a ver, tenemos que hacer algo que sea llamativo e interesante. ¿Algo así como un meme? No, algo más interesante que un meme. ¿Una peli? O sea, es buena idea, pero ni fotos buenas tomamos, no nos van a tirar bola. Sí, verdad. Pero yo les voy a tirar unos queques para que no se embola. Ay, por Dios. Ya sé. ¿Qué? Dime. Hagamos una transmisión interrumpida. Estás en bolas, hermano. ¿Cómo quieres que hagamos eso? Viejo, yo soy un crack hablando. Y tú eres un crack con las compus. Agarramos la compu de tu pa, hackeas tus cositas y listo. Puede ser. Además es 6 de agosto, es feriado. Y toda la gente va a ver la televisión. Pero medio complicado entrar al sistema. Eric, ¿de qué hablas? Si vos eres un capo, eres un crack con las compus. Pero, no es cierto. Soy un papi. Ya, más bien apurá. Bueno, ya. ¿Cómo va, Fer? Ya está. Perfecto. La transmisión tiene que ser cuando la audiencia esté a tope. Entonces tendrás que hacerlo bien chiquito. Está bien.
listo. No, viejo. No, no, no creo que pueda hacerlo. Sí lo vas a hacer bien. No, no creo que pueda hacerlo, no, de verdad. Estoy muy nervioso. Ya es tarde, ya es momento, lo vas a hacer bien. Ven, ven, vamos. Siéntate, siéntate. Date la vuelta. ¿Por qué? Solo date la vuelta, en tu nuca. ¿Así? Perfecto. Ya. Ok. 30 segundos. Perfecto, 15 segundos. Tranquilo, sé tú mismo. Di lo que siempre pensaste, ¿ok? Ya, es momento. 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches, Bolivia. Aprovechemos el espíritu del patriotismo para hablar con la verdad. La verdad es que nuestro país está muy mal. No paramos de quejarnos del gobierno, le echamos la culpa, pero sí buscamos un verdadero responsable. No hace falta más que mirarse al espejo. Bolivia es un país mediocre, pero lo es por su gente. Somos corruptos desde que despertamos, copiamos trabajos, nos pasamos el semáforo rojo, damos mínimo esfuerzo en todo. Cambiar el país depende solo de nosotros. Dejemos el mañana y enfoquémonos en qué podemos hacer hoy para potenciar los días que vienen. Por otra parte, se acercan las elecciones para el líder de los próximos 5 años de nuestro país. No votemos a modo de venganza, para castigar a otro candidato que no nos guste. No votemos porque todos lo hacen, no votemos con ignorancia. Existen veces en las que los líderes se olvidan de que ellos están para servir al país, y no al revés. El pueblo le da poder al gobernante, y el pueblo puede quitárselo. Reclamemos lo que nos pertenece, sin miedo. I'd say there's potential. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Looking kind of dumb with her face. Cuidado, te choque. Estamos a punto de grabar unas tomas y adivina qué, el principal no llega. Pero no, güey. Yo grabo así y luego ustedes empiezan a hablar así. Pero teníamos que grabar adentro. Ya, dale.